Hello, everybody. This is Stephen Bohr speaking with you from our studio in Fresno, California. As probably many of you know, January 23 to 27, our team took a trip to Panama to distribute material during the Papal World Youth Day. And I'd just like to introduce, first of all, the team that went with us and then tell you a little bit about what our project was. First of all, we have Ismael Terón with us. We have Alex Sanchez and Terry Rusk and Lorraine Morazan, Steve Jr., who is the production director, and we have the organizer of the event, Teresa Bonilla. And let me just share with you what our mission was. We took advantage of the fact that there were hundreds of thousands, if not a million, individuals there present for this particular event. So we prepared a special, I like to call it smart card, loaded with information. It's like a business card. And first of all, it introduces everyone to our television channel, Sum TV, or Sum TV. It asks a question, do you want to understand the prophecies of the Bible? And then on the right-hand side, there is a QR code where people can scan it and they can watch a two-hour presentation on the issue of Sabbath and Sunday observance. Also, they can read an electronic copy, full electronic copy of the book, The Great Controversy. We were aware that most of those who would go to this activity would be youth, and youth are into smartphones. So we felt that this would be an excellent way of reaching young people in a way where they don't have to carry a DVD around. All they have to do is carry a card. So the organizer of our event was Teresa, and she did an excellent job. You know, she actually lined up all of the volunteers beforehand, did all of the registering and all of the organizing, and she was a tremendous help. And so, Teresa, I want to give you the opportunity of describing what we did the first day. Well, Pastor Bohr, definitely what I could say that it took a lot of planning and coordinating, but it was a blessing. And what we did on the first day was to meet with the staff or the group of people who were helping us, because we were not only by ourselves. We had another big group of volunteers who came along and joined effort on this special mission trip. And what you will be able to see is the other ministry that was working with us, that's GYC, and they came along and we both were able to work together, putting some of the material that was being distributed while we were in Panama. Sum TV Latino, viaje misionero, día 1, enero 22 de 2019. Primer día nos reunimos con líderes de GYC y jóvenes de países latinoamericanos. Ellos estarán repartiendo más de 50,000 folletos durante el transcurso de la semana. Aquí nos reunimos para orar y pedir dirección divina. Estaremos repartiendo más de 150,000 tarjetas aquí en la ciudad capital, Panama City. Con la tarjeta podrán también tener acceso a una copia electrónica del Conflicto de los Siglos y mirar una presentación del pastor Stephen Bohr visitando la página cibernética panama.somtv.org. En la ciudad de Chiriquí, otro grupo de voluntarios ya empezó a repartir las tarjetas desde la semana pasada, dando así inicio a esta jornada misionera a la cual el Señor Jesús nos ha llamado. Pedimos sus oraciones constantes, sobre todo mañana. Damos inicio al trabajo en esta zona. We're going to be able to see another video where it's going to be showing what took place on day two. But before that, I would like to mention, Pastor Bohr, I don't know about you, but I really enjoy working together with the people who was faithfully going every single day during our visit. Amen. Right? Yep. They show really a spirit of wanting to work towards this project. And they really emphasize with a good attitude how much they really care about
sharing Jesus and Jesus' love to others. And not only did we have volunteers come from different parts of the United States, but also there in Panama, we also had another ministry that was able to come and join us by bringing material. So Christopher Hudson from the Forerunner Ministry came and also brought thousands of books of the Great Controversy, both in English and in Spanish. And we were able to distribute all of those during the time that we were there. Mm-hmm. And that was a huge blessing. That was great. I was wondering, how many volunteers did we have show up the first day, do you think, Teresa? I believe that it was around 30 to 35 people the first day. And that was a weekday. Yes, yes. And it was during the morning time. Yes, and before it got really hot. Yes. Steve and Lorraine were with us there at the park. Any special memories? Yes, one that just came to mind is the man that was there with a crutch. He was limping, and he was there on the first day willing to help us. And he took a lot of material and came back. He was on his way home, but he took more material after everything was done to give on the bus, I think, to other people. I think he came every day. Mm-hmm. I think I saw him there every day, you know, with his bag and with his crutch. He was actually distributing material, limping around. Mm-hmm. Really admirable. Yeah, I think the most memorable thing for me was when me and Lorraine actually went into the park, the Cinta Costera, and just saw some of our volunteers handing stuff out. And I was able to get some footage of them handing stuff out. And there was a group of three kids that were there, I think, every day. I think they're actually in the video giving their testimony. And I'm not sure where they were from, but they were really enthusiastic. They would go out and they would hand out and they would come back and get more and go back out. So that was really, really awesome. Mm-hmm. You know, this mission trip would have never been possible without the support of the individuals who basically did three things. Number one, prayed for us. Mm-hmm. Number two, actually volunteered. And number three, provided financial means so that we could do this. And those who did these things would really be proud of all of the volunteers, how they just worked and worked. I mean, it was hot, mm-hmm. and they didn't even think about the heat or about being tired. I mean, many of them worked basically all day, every day, distributing material. It was great. Yes. So let's go and see the next video of what took place on day number two. Zoom TV Latino, viaje misionero en Panamá, día 2, 23 de enero 2019. Nos reunimos con todos los voluntarios que viajaron de diferentes puntos de Panamá, Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos. Oramos, presentamos el plan de trabajo de ese día, entregamos el material que se repartiría ese día también. A continuación, unas palabras del pastor Esteban Bohr. Saludos mis hermanos y hermanas, aquí estamos en Panamá. Para nuestro proyecto de Secretos Revelados o Secrets Unsealed, repartir una tarjeta muy especial que hemos preparado para la ocasión. Tengo conmigo a tres jóvenes misioneros voluntarios, entre muchos otros que van a repartir la tarjeta. La tarjeta tiene una oferta para leer gratis El Conflicto de los Siglos, tiene un mensaje de 2 horas en código QR, e invita a la gente también a ir a nuestro canal de televisión Zoom TV Latino. Esta es una tarjetica pequeña, pero cargada de material. La idea es repartir 150 mil tarjetas en 4 días, desde el 23 hasta el 27 de este mes de enero, en la visita del Papa aquí a Ciudad de Panamá. Agradecemos mucho a los voluntarios que nos han acompañado. Ha habido oposición, pero Dios se ha sobrepuesto a la oposición y esperamos grandes bendiciones. El Señor les bendiga. Pedimos sus oraciones para que las tarjetas que repartamos puedan ser una bendición. La gente haga acceso al material y pueda recibir
aceptar y vivir la verdad presente. El Señor les bendiga y muchas gracias por sus oraciones, por los voluntarios y por el apoyo económico. Saludos. Entrevistamos a varios de nuestros voluntarios. Mi nombre es Noriel, Noriel Bernal. Nací aquí en la capital. Como miembro de esta gran iglesia adventista, ¿verdad? Entendiendo por iglesia a los fieles de Dios, escuché el llamado del Señor con esta actividad que está realizando Zoom TV. Y me parece que es más que loable, es algo muy importante, realmente una actividad tan grande como esta religiosa, ¿por qué no nosotros compartir el conocimiento que Dios le ha dado a esta iglesia? Así que bueno, es el motivo por el cual me encuentro aquí. Mi nombre es Carlos, Carlos Romero. ¿De dónde usted nos está acompañando? Yo estoy aquí en la capital, ubicado en Río Abajo, es una zona popular. Y pues estoy aquí debido al llamado que se hizo a través de un amigo. Contacté a un amigo que está en Estados Unidos, es panameño, y me contacté con él, me dio un número telefónico para que los ubicara a ustedes. ¿Qué es lo que usted va a estar haciendo en estos días que está precisamente apoyando este proyecto? Pues repartiendo cada una de las tarjetas para que las personas puedan mirar el mensaje que se ha preparado, haciendo la obra, cumpliendo la misión. Sí, mi nombre es Mayelin Mateo. ¿De dónde nos está visitando? Desde República Dominicana, gustosamente. ¿Me podría decir cuál ha sido la razón por la cual usted está aquí con nosotros? Bueno, la razón por la que estamos aquí, realmente Jehová es que le puede dar, digamos, esa respuesta, o es que lo sabe, porque Él nos ha enviado hasta acá. Nos ha revelado que debíamos de venir a Panamá para esta fecha. Y principalmente porque queremos posicionarnos del lado de Jehová, hacer lo que tenemos que hacer. Al pueblo adventista se le dijo profetiza otra vez, y eso es lo que estamos haciendo, profetizando. Se nos ha dado un gran mensaje, una gran verdad, y dice la sierva del Señor que para el tiempo del fin el conflicto de los siglos iba a ser repartido como hojas de otoño, y quiero ser parte de eso. Mi nombre es Ernesto Taylor. ¿De dónde viene? Somos de aquí de Panamá y pertenecemos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Cuál ha sido el motivo que usted ha venido hoy en este día acá? Usted, como bien saben, el Señor Jesús nos pidió que fuéramos a todo el mundo a predicar la verdad. Hoy por hoy hay muchas personas que desconocen la verdad y es importante predicarla porque la verdad hará libres a otros al igual que a nosotros. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es José González y digo lo mismo a él, somos la Iglesia Adventista del Séptimo Día y estamos aquí porque hay muchos jóvenes de muchos países y son jóvenes que muchas veces son muy devotos en su creencia, pero ellos también necesitan de aquella verdad que Cristo Jesús, nuestro único mediador y salvador. ¿Hay algún consejo que usted le daría a aquella hermandad que está mirando este video que de pronto no se han animado todavía a ayudar en algún proyecto misionero? Yo les incito que entren al campo. Al principio ustedes pueden pensar que puede ser un poco difícil, pero salgan de su zona de confort y hagan parte de la obra de Dios, que traerá muchas bendiciones a su vida y realmente dará un cambio para muchas personas también. Bueno, estamos aquí para ayudar a esos jóvenes y llevar el mensaje de Dios, que es realmente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, llevar el Evangelio. Gracias por sus oraciones y apoyo financiero para llevar este proyecto misionero a cabo. Hi again. We have with us Ismael Terón. He's the one who coordinated the videotaping and the editing. So can you tell us a little bit about what your work involved and who you worked with? Sure. It was a long process. It's a teamwork effort. We have Hugo, who is the person who's doing the interview.
He was helping us doing the interview. We're getting the testimony. We had Steve Jr. and Alex. They was helping me doing the camera and my person. We have three people doing camera. So we record our testimonies, all the video that we have during the day. And then at nighttime, I will spend all night, you know, getting the information, creating scripts, editing the video, fixing the color, you know, the audio. So every morning when people wake up, they will be able to see what happened the day before. By 1 in the morning, I will finish editing. By 2 or 3 in the morning, I'll upload it to Facebook where, you know, we usually put the video. And by the time in the morning, we have hundreds of, you know, people watching already the video early in the morning. And I think that will be was a blessing because a lot of even the local people watch the video and they will share with their friends and they will come the next day because they want to help. They see, you know, what happened and during the day before. That's what you call burning the midnight oil. But anyway, you know, also, Teresa, we had to do some stuffing. Yes. What was that all about? We were gathering together as a team. We were working side by side with the GYC volunteers, and we were putting these brochures together with our cars, the ones that we took it. So that was a very interesting opportunity for us to join efforts together and then be able to go to the park and do what we were going to do. And we stuffed kind of like 50 or 60,000 of them? Yes, at least. And by the way, C.A. Murray and Irma Murray were with us there, mm-hmm. not only stuffing but also distributing. Yes, and they were able to walk all the way to the Cinta Costera to distribute the material as well. It was really nice being with them. Mm-hmm. I understand also that not only in this segment did we have testimonies from our volunteers, but there were testimonies from others as well, weren't there? Yes, there were people who, the pilgrims, who actually attend to this event, and we wanted to see what they thought the event was going to be about. So we will be able to see their testimonies as well. So Hugo Castro, who's a longtime friend, he lives in Barranquilla, Colombia now. He used to live in Venezuela. And we invited him to come and do our interviews, and he did a very good job, didn't he? Yeah, it was a blessing because he really knew what kind of question to ask to the people, not only the volunteers, you know, like Teresa was mentioning, the people there was in the band. It was a blessing. At the same time, you know, seeing firsthand and listening to the testimony, even for us, that, you know, we did that. Bottom line, it was a team effort. And I might have mentioned this, but we distributed about 140,000 cards, and GYC distributed approximately 140,000 brochures on Mary, the Mother of Jesus. It was a great experience. Som TV Latino, viaje misionero en Panamá, día 3, 24 de enero 2019. Hoy se comenzó el día muy temprano, con el grupo de voluntarios de GYC. Se preparó material para distribuir en el día. Pasamos luego al lugar de encuentro de cada mañana. Oramos y repartimos la literatura para que se distribuyera a cada visitante. Aquí algunos de los voluntarios nos hablan de sus experiencias durante estos días. Muy bien, seguimos aquí entrevistando a los voluntarios que están participando de esta jornada de testificación misionera desde la ciudad de Panamá en el Parque Urraca. Tenemos a José González. ¿Cómo estás, José? Bien, gracias a Dios. Agradecido por estar aquí con un día más de vida. ¿De dónde eres, José? Soy de Chepo, la iglesia de Tanara. ¿De aquí, de Ciudad de Panamá? Panamá Este. Panamá Este. Muy bien, Chepo. Cuéntanos, ¿cómo te ha ido con la literatura? ¿Ha habido receptividad de las personas? Bueno, cuando uno sale a repartir las afiches, uno se va a encontrar de todo tipo de personas. Hay personas que se sienten muy felices a la hora de recibirlas, pero hay otras que no se sienten o no están receptivas a recibir. Entonces me he encontrado con diferentes tipos de personas, personas que no hablan nuestro idioma, personas de Rusia, personas de Croacia, que a pesar de la barrera del idioma, nosotros hemos intentado comunicarnos con ellos en inglés, español, lo que ellos logren entender más, así nosotros hacemos amistades con ellos, y ellos también son buenos receptivos a la hora de recibir los afiches que estamos entregando.
Muy bien, apreciados hermanos y amigos de Zoom TV, estamos aquí en la ciudad de Panamá, en el Parque Urraca, con el hermano Taylor. ¿Cómo está, hermano? Bien, bien, gracias a Dios, muy contento, la verdad, agradecido con Dios de poder trabajar en su obra y de poder estar aquí con cada uno de ustedes con Zoom TV. ¿Cómo le ha ido en la repartición de las tarjeticas? O sea, ¿ha tenido alguna experiencia especial en el día de hoy? Bueno, la verdad que podríamos contar muchas cosas, pero una en especial que me llamó mucho la atención fue un caballero que tuvimos la oportunidad de darle un afiche. Él lo tomó, se fue, lo leyó, luego regresó y me dijo, oye, ¿qué es esto que repartes? Y le dije, mira, estos son verdades bíblicas que te pueden hacer mucho bien para tu vida. Y dentro de la tarjetita también hay otro tema que es muy importante. También hay un libro electrónico que te regalamos, totalmente gratis, que habla de las verdades entre el conflicto del bien y del mal, desde el pasado, presente y futuro, y cómo va a terminar esa historia. Entonces el Señor me dijo, oye, y le dije, todo eso es gratis. ¡Wow! Gracias, me dice. Entonces me sentí muy contento porque vi que él tuvo el gran privilegio de poder tener esto y lo agradeció mucho. Muy bien, seguimos aquí contactando a los hermanos y hermanas que están repartiendo la literatura. La llamo yo, aquí creo que la llaman afiche, ¿no? Aquí tengo conmigo a las tarjeticas, a la hermana María Eugenia. ¿Cómo está, hermana María Eugenia? Excelente. Me dice que usted es colombiana, pero vive aquí en Panamá. Oh, sí, yo soy colombiana, de la ciudad de Cali, pero hace ya 19 años vivo en este hermoso país. ¿Y cómo le ha ido? ¿Qué experiencia nos tiene que contar de lo que le ha sucedido a usted en el día de hoy? Tuve unas experiencias muy lindas. Dios le puso en el corazón a uno de los hermanos que estaba trabajando con nosotros que le diéramos la bienvenida a las personas muy cordialmente y entregáramos las tarjetitas. Hermanos, eso era como cuando usted pone un poco de comida en el agua, que los pececitos vienen a picarla. Exactamente así, me retiraban las tarjetas ellos mismos de las manos. Hubo un muchacho, un jovencito mexicano, que cuando le entregué la tarjeta le dije, bienvenido, nos agrada que estés con nosotros en este hermoso país. Se acercó y me abrazó y me dio un beso en la mejilla y gracias, Dios la bendiga, me decían los muchachos. Y fue muy lindo, es muy linda esta obra. Muchas personas agradadas con la entrega de las tarjetas, muchas personas agradecidas. Yo pienso que es una gran oportunidad y que aún hay tiempo para que muchos hermanos vengan a unirse con nosotros, porque la verdad que esta es la oportunidad que Dios nos ha dado para llevarle el mensaje a todas esas almas que perecen. Muy bien, continuamos aquí en el Parque Urraca con el hermano Daniel Meneses. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Usted también ha colaborado con la literatura, repartiendo aquí a todos los jóvenes que están visitando esta ciudad con motivo de la visita del Papa. Correcto, ayer tuve la experiencia de entregarle tratados, como se dice por aquí, tratados a estos muchachos, para que conozcan la verdad, conozcan la luz, por lo menos, presentarle la luz como es. Que nos toca a nosotros. ¿Y qué tal le fue? ¿Qué tal le fue? Muy bonita, porque en verdad muchos de ellos aceptaban el tratado, pero como iban caminando, lo agarraban, lo aceptaban. Y así a varios, y a todo el mundo, no solamente al peregrino visitante, sino al panameño también, al criollo, como decimos nosotros, también se lo entregábamos. Y en varias ocasiones tuve conversaciones que muchos hicieron contacto. Tuve la experiencia de comentarle de qué realmente era esto y qué estábamos trabajando, como es presentarle el mensaje, la luz de Cristo. ¿Y por qué usa muleta? ¿Por qué? Bueno, una enfermedad que me dio hace 5 años, cargo con ella hace 5 años, es una mielitis transversal que paralizó, tocó el sistema nervioso y paralizó para acá abajo, pero el Señor me ha dado la oportunidad de que por lo menos una se ha quedado, pero ahí estamos trabajando. Eso, yo doy la enfermedad para que el Señor se glorifique en ella y en cualquier momento me la quite. Ahí estamos. Así es. Bueno, muchas gracias, hermano Meneses. El Señor le recompensará por todo lo que está haciendo en esta actividad. Y vemos pues que como el hermano, aún con limitaciones físicas, él está haciendo la obra aquí, repartiendo tratados. Y vemos que no es joven, ¿no? Porque usted no es tan joven, ¿no? Pero igual está aquí apoyando para que el mensaje de los tres ángeles llegue a toda la juventud católica que se encuentra reunida en Panamá. Recorrimos las calles con los voluntarios adventistas, mientras vimos muchos peregrinos horas antes de la llegada de su líder religioso.
A continuación, nuestro hermano Hugo Castro nos informa. Muy bien, apreciados hermanos y amigos que están viendo el canal Zoom TV, estamos en estos momentos en la cinta costera de Panamá, donde el líder religioso de la Iglesia Católica va a llegar en algunos momentos. Ustedes ven o pueden escuchar un gran ruido, música. Hay conjuntos, ¿verdad?, de diferentes países cantando y alabando según su criterio a Dios. Y bueno, la gente va llegando poco a poco, se va acomodando. Es como un bulevar grande con muchos árboles y unas avenidas. Todo eso está clausurado de extremo a extremo para dar oportunidad a que el gran número de personas llegue a este lugar. En este lugar es que estamos repartiendo, el ministerio Zoom TV y del pastor Bor está repartiendo las tarjeticas y un tratadito para que las personas conozcan del mensaje adventista. Y en estos momentos nos vamos a unir a ellos, o sea, a unirnos en la caminata para tratar de buscar personas que nos dé su impresión de lo que ellos piensan de esta actividad, y ustedes pueden también entonces sacar sus conclusiones de la misma. Así que acompáñenos a buscar a jóvenes de diferentes países para que nos den su opinión acerca de lo que ellos creen que es la visita del Papa a Panamá. Muy bien, estamos aquí con unas muchachas colombianas. ¿De qué parte de Colombia vienen? De Bogotá. Bogotá. ¿Y cuál es el objetivo al venir aquí a Panamá? Pues convivir con gente que está en otras culturas, pero que tenemos como el punto en común, que es la fe. Nos hemos dado cuenta que a pesar de que digamos, venimos de Colombia, que es muy cercano a Panamá, tenemos muchas diferencias, pero aún así como que nos han acogido súper bien. Entonces, nos ha gustado un montón, hemos disfrutado muchísimo con toda esta gente, entonces estamos muy felices. ¿Ya han visto al Papa o no han tenido la oportunidad de verlo así cerca? Cerca no, aún no. Algunas habíamos ya estado en la visita del Papa a Colombia, en el encuentro con jóvenes, pero para muchos es la primera vez que están como en un encuentro y pues de esta talla. ¿Y para ustedes quién es el Papa? ¿Qué significa a ustedes que el Papa esté aquí en Panamá? Pues es como ese trazo de esperanza, es un Papa que ha cambiado la historia, es un Papa que ha cambiado la manera de pensar de la gente, de la Iglesia, y que ha mostrado, entonces que ha impulsado mucho también a los jóvenes. Por ejemplo, es increíble ver la cantidad de gente acá, la energía. Entonces como que es lo que a uno le transmite esa paz, pero esa alegría también por querer seguir viviendo y como no ocultar como la creencia que uno tiene, sino disfrutarla en su máximo esplendor. Muy bien, estamos aquí con una chica venezolana por la bandera. ¿Cuál es tu nombre? Alexandra León. Alexandra León, ¿vive aquí en Panamá, me dices? ¿Qué expectativas tienes tú con respecto a la visita del Papa aquí a Panamá? Bueno, me parece un evento muy bueno, ya que se reúne gente de todos los países y jóvenes, me parece muy bien. ¿Y qué lo has visto de cerca al Papa o...? Sí, ayer tuve la oportunidad de verlo bastante cerca, estaba en frente al Hospital San Fernando. Lo vi cuando se montó en el papamóvil y fue una experiencia increíble para mí. ¿Qué sentiste? Alegría por tenerlo tan cerca porque nunca me imaginé estar así con él, pues. Muy bien, aquí estamos con un grupo de nicaragüenses, ¿verdad? De Nicas, se le dicen. Nicas, sí. Ok, ¿y cuándo llegaron? Nosotros hemos radicado acá en Panamá, pero nosotros estamos trabajando como voluntariado. Orgullosamente nicaragüense. Ok, mira, ¿y qué expectativas tienen con la visita del Papa aquí a Panamá? Bueno, nosotros esperamos mucho de esta jornada mundial, especialmente pidiéndole que nos tenga en cuenta, que ore por nuestra bella Nicaragua para que un día sea libre, un día muy pronto. Y esperamos muchas bendiciones igualmente para Panamá, que haya muchos frutos, tanto como sacerdotes, vida religiosa y también cambios en nosotros los jóvenes, que lo necesitamos verdaderamente. Ustedes desean un cambio en sus vidas, quieren ser diferentes. Totalmente. ¿Y ustedes creen que el Papa pueda ayudar para que los jóvenes sean diferentes? Claro que sí, sí, nos puede ayudar. ¿En qué forma le ayudaría el Papa para que ustedes fueran diferentes? Bueno,
con la visita del Papa Francisco a Centroamérica, porque nos consideramos un pueblo católico, un pueblo mariano, pues esperamos que el Papa, por medio de su mensaje que nos trae, que nos hable exactamente de lo que Dios quiere para nosotros y que siga fortaleciendo la fe en Centroamérica para que sigamos unidos como hermanos y viviendo la misma fe que Cristo quiere que vivamos todos como un solo pueblo, bajo el mando de Él, de un solo pastor y una sola religión. Ok, ¿ustedes desean una sola religión para el mundo? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué no cada quien que tenga su fe y respetar su fe? Sí, yo sí opino que cada quien tenga su fe, pero nuestra fe católica yo creo que es la más maravillosa porque está bajo el amparo de nuestra Madre Santísima, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Creador, el que entregó la vida por nosotros. Muy bien, aquí estamos en este momento con Sayelis, una voluntaria. ¿De dónde eres voluntaria? Bien, yo pertenezco a la pastoral universitaria de la Universidad Tecnológica de Panamá, sede Azuero. O sea, que cada universidad tiene su pastoral aquí en Panamá. Sí. Ajá, represento a la diócesis de Chitré. Ok, ¿y qué haces tú aquí al lado de estas cajas? Bueno, yo ayudo a las personas a que depositen la basura en el lugar correcto, lo reciclable o no reciclable. Por ejemplo, aquí hay cuatro que aquí que cuatro cuadrantes. Aquí depositamos lo que es Tetra Pak, latas, aluminio. Acá se deposita lo que no es reciclable. Acá se deposita lo que es papel, cartón. Acá también. Y acá son puras botellas plásticas. Okay. Muy bien. ¿Y qué? Ya yendo al campo religioso, ¿para ti qué significa esta visita del Papa a Panamá? Bueno, es algo muy especial y siento que Panamá es un país bendecido porque logró que el Papa Francisco nos visitara y estamos siendo foco de todo el mundo. Me siento muy contenta de eso y que, bueno, cada voluntario, por tan pequeño que sea el trabajo, está ayudando a eso. Tú estás poniendo tu granito de arena para que todo salga bien aquí en esta visita. ¿Y has tenido oportunidad de ver al Papa? Sí, ayer en la tarde. ¿Qué te pareció? Bueno, me sentí muy emocionada. Es algo indescriptible. Muy bien, apreciados hermanos y amigos, hemos terminado esta serie de entrevistas aquí mismo, en el corazón de la cinta costera, donde va a ser el primer encuentro del Papa con los jóvenes aquí en la ciudad de Panamá. Ustedes han podido escuchar y ver a los jóvenes cómo están entusiasmados con su líder y lo que piensan, ¿no? Algunos hablaron de tener una sola religión, que seamos unidos, ¿verdad? Pero en realidad la figura central que ellos ven es el Papa para esa unión de las iglesias. Es algo que está profetizado y ustedes pueden escuchar y ver esta entrevista detenidamente. Y es como si fuera una copia de lo que dice la profecía, que todos se maravillarían en pos de este personaje, ¿verdad? Y entonces aquí hemos podido palpar eso directamente. Así que esperamos, Dios mediante, que sirva para que ustedes puedan estudiar, seguir estudiando los temas proféticos y ver en qué tiempo de la historia estamos viviendo. Les habló Hugo Castro para Zoom TV y Mael Terón como camarógrafo me acompaña. Que Dios les bendiga hasta una próxima oportunidad. Después de un largo día de trabajo y haber llevado el mensaje del Evangelio Eterno, pasó por las calles el líder religioso de esta comunidad. Oremos por todos los voluntarios y material repartido, para que el mensaje que nuestro Señor nos llamó a proclamar pueda ser impartido como hojas de otoño. Well, hello again. We have with us here Lorraine and we have Alex, and they've been awful quiet. So let me ask you this. How did you feel was the enthusiasm of the volunteers who distributed the material? Well, it was a tremendous blessing to just see the outreach that was taking place at the moment. For instance, we had various Seventh-day Adventist ministries who came in. They were just out, you know, with open arms, wanting to receive materials to hand out. And I believe there was various cultures and countries amongst these people that were there. It was a wonderful experience. It was just like a little piece of heaven, you know. Everybody, you know,
collaborating. Mm-hmm. I thought we were going to have people mainly from Latin American countries, but there were flags from everywhere. Oh, definitely. To my surprise, we even had people from California, doctors. It was a big outreach that took place. People were just hungry to want to just get out there. On top of that, the sun was pretty extremely hot, but just, and people were thirsty and hungry, but never did you hear any complaints of that nature. People were just wanting to be there. And we provided water and Gatorade for all of the volunteers, because it would be kind of unfair to have them distribute all the materials and let them get their own water. Mm-hmm. Lorraine, how did you feel about the enthusiasm of the volunteers? Well, it was great to see how the young people especially were really eager to work with us and to distribute material. There was a few young people that, there was actually one in particular that was saying, where are the young people? That we need more young people. There were already a lot of young people there. But he was saying, I'm going to tell my friends to come. This is something that they have to take part in. And they were just so enthusiastic. It was good to see. Praise the Lord. Teresa, I understand that we not only had Seventh-day Adventists distributing the material. That's correct. There were people, and you will be able to see some images of that. But there were people who came from other faiths that joined efforts, and they decided to collaborate with us as well. Oh. So that was another opportunity for us to see God's hand upon all of this project. And really was amazing to see that working together with the same purpose help us to continue moving forward to what we understand that God has called us to do, is to continue proclaiming God's message, taking the truth, and being able to see these people coming and asking, I want to help. They didn't have any material, but they wanted to help us. That was a blessing. And only in eternity will we know the fruit of what we did in Panama. You know, we have no way of tracking everyone who got the card. But it'll really be great when we get to the kingdom and people come up to us and say, remember that little card that you gave me in Panama? Mm-hmm. Well, I'm in the kingdom as a result of that. So that's the most exciting part about distributing the card, is that people get the necessary information to stand in the great trial that's about to come upon this world. I just want to mention something very quickly before we go to the next video. And it is because we didn't have the opportunity to interview this lady, but this lady, I went to her store and she was in charge of taking care of the boxes of the cards and the glow tracks. And I was told by another member of the GYC ministry to go there and grab some of the boxes so we can take it to the park. When I went there, she was sharing with me that when she heard that we were going to Panama, she was upset that she was not going to be able to come with us because of the distance. And she has this little store where she sells drinks. And she said that she told her husband, I feel sorry that I couldn't join them. I wish I could help them. What she didn't know is that she was going to be the person who was going to be holding all of our material. Mm-hmm. In fact, there is actually a picture of her in one of the videos. She was putting together the cards together with the brochures. And she said, now I feel that I was able to help. Although I was not in person, but I am putting this together. Mm-hmm. And the people who come to my store, I'm giving them a track, a glow track together with a car. And she felt part of this project as well. And she was right near the park. So, you know, we had a place to keep all of the materials. Yes. And not have to walk a whole bunch of blocks to pick up the material. Mm-hmm. Yeah, that's great. Well, anyway, we have one more segment. And that's going to be a really exciting report. Mm-hmm. Let's watch it. SOM TV Latino, viaje misionero en Panamá, día 4, 25 de enero 2019.
Aquí, como cada mañana, el grupo de voluntarios se reúne para prepararse para la jornada del día. Nuestro hermano Hugo Castro entrevista a coordinadores del evento y voluntarios sobre su experiencia en este viaje misionero. Muy bien, en este momento nos encontramos con la hermana Teresa Bonilla. Ella es la coordinadora del proyecto de testificación aquí en Ciudad de Panamá con el canal Sun TV. Bienvenida, hermana. ¿Cómo ha sido la preparación de todo este evento para usted? Bueno, ha sido una tarea de mucha responsabilidad, ardua, y también de mucha oración, porque es una responsabilidad grande trabajar con un equipo de personas, no solamente que tienen el deseo de participar, sino el compromiso de impartir un mensaje verdadero. Entonces, el mecanismo, asegurándonos de que podamos tener un punto de encuentro, siendo que nosotros no somos del país de Panamá, no somos locales, pero buscar un sitio clave para tomarlo como punto de encuentro fue algo que Dios orquestó y nos ayudó a encontrar también personas del área que nos orientaran para poder poner una programación completa. Muy bien, ¿y cuántos voluntarios calcula usted que hay hasta el momento trabajando? Bueno, cada día se han ido sumando más. Yo diría que empezaron como unas 25 o 30 personas, pero a medida que van pasando los días se han ido sumando más y más personas. Yo ya perdí la cuenta. En realidad, yo creo que en los videos o en las fotografías pueden ver el número grande de personas que hay. Creo que hasta el día de ayer eran más de 70 personas, y es que como hemos tenido dos horarios, se siguen sumando, llegan más y más personas. Sí, algunos vienen en la mañana, otros vienen en la tarde y así, ¿no? ¿Y cuánto literatura, folleticos y tarjetas piensan o pensamos repartir en estos 5 días? Hemos imprimido 150 mil tarjetas. 100 mil se imprimieron aquí en Panamá y las otras 50 mil las trajimos de Estados Unidos. Tenemos la fe de que todo se termine por distribuir. Ese es nuestro objetivo, y estamos viendo que a medida que pasan los días, de hecho, cada hora en el día vienen más y más personas voluntarias y se van llevando mucho material. ¿Y tienen alguna forma de hacerle seguimiento si las personas están entrando al código y están viendo el sermón que está allí preparado? Bueno, de hecho sí, nos ha informado uno de nuestros compañeros que se encuentra en la oficina que él puede o tiene acceso directamente para poder mirar cuánta gente está visitando, y de hecho una de la mayoría de las vistas a la página era precisamente aquí en Panamá. Entonces damos gracias a Dios porque vemos que la gente está respondiendo. Ok, bueno, entonces así vemos que el Señor está trabajando, ¿verdad? El Espíritu Santo, le dejamos ese trabajo al Espíritu Santo, porque nosotros no podemos, ¿no?, llegar a tantas personas. 500 mil personas hay aquí, dicen los medios de comunicación. Definitivamente, lo que no podemos hacer de uno en uno, Dios se va a encargar de como algo como esto, una idea que Dios puso en la mente de algunas personas y se creó esta tarjetita, que masivamente se distribuya y Dios se encarga de hacer lo demás. Amén. Bueno, muchas gracias, hermana Teresa. Y seguimos entonces, ella es la coordinadora, es la jefe de todo nuestro equipo, así que seguimos adelante con este proyecto hasta el próximo domingo. Sí. Amén. Primero Dios. Muy bien, ya al caer la tarde tenemos a otra voluntaria con nosotros, la hermana Yarixa. Yarixa, ¿de dónde eres tú? De aquí de Panamá, Ciudad de Panamá. ¿A qué iglesia asistes? Bueno, soy evangélica, pero me identifico con el mensaje adventista del séptimo día. Muy bien, ¿y por qué tienes al pastor Bor aquí a tu lado? Bueno, porque el Señor lo permitió así, amén. ¿Quién te informó de esta actividad de testificación aquí en la ciudad de Panamá? Bueno, a través de las redes sociales y también de algunos hermanos que pertenecen a la iglesia adventista me avisaron de la campaña evangelística. Ok, y has repartido el material a otras personas, ¿y cómo te ha ido? ¿Qué experiencia nos puedes contar de estos días? Bueno, ha sido total éxito, gracias a Dios, el Señor se ha glorificado y las personas han aceptado el mensaje con mucho cariño y amor, amén. ¿Y cómo haces para repartir un material de nuestra iglesia? O sea, ¿ya conoces de qué habla ese material o no te importa lo que digas, sino colaborar con la misión? No,
sí, yo conozco algunas cosas de la iglesia adventista porque tengo amistades adventistas, gracias a Dios, que me han informado y he visto también bastante material en internet, también del pastor Esteban Bor. Muy bien, así vemos entonces una voluntaria que no es de nuestra denominación, pero que pronto lo será, Dios mediante, y que está aquí contribuyendo con este ministerio a repartir para que otros y otras personas de otras religiones, también otras denominaciones, conozcan el mensaje del tercer ángel. Pastor, ¿quiere decir algo? ¿Añadir algo a esta entrevista? Queremos agradecerte mucho por la disposición de ayudarnos a repartir el material. A pesar de que no eres de nuestra iglesia, te amamos en el Señor Jesús. Y el Señor te va a conducir y te va a guiar a toda la verdad y te va a bendecir abundantemente en tu vida. El Señor te bendiga y muchas gracias. Seguimos tras la ruta de nuestros voluntarios y en este momento tenemos a una familia, la familia Sanabria, que viene de la Florida, aunque son hondureños, de descendencia hondureña, ¿verdad? Así que vamos a preguntarles a ellos cómo su experiencia personal en este proyecto de testificación durante estos días aquí en Ciudad de Panamá. Vamos a comenzar con la más pequeña del grupo, ¿verdad? La princesa, que se llama Adasa. ¿Cómo te ha parecido el plan de testificar en un evento católico? Bien, a mí me gusta porque esto es muy emocionante para mí. Y en Panamá también a mí me gusta hacer estas cosas. Y yo le agradezco a Dios que pudimos venir aquí. Muy bien, gracias. Ella le agradece a Dios porque le ha permitido estar aquí con nuestros hermanos panameños, ¿verdad? ¿Has comido comida panameña? No. No. Muy bien, tenemos entonces a sus padres, Patricia y Sergio, ¿no? ¿Cómo les ha parecido el clima, tanto espiritual, pero también el clima de Panamá? Bueno, para nosotros es una experiencia muy bonita estar haciendo esto porque sabemos que estamos sembrando una semilla y el Señor se va a encargar del resto. Les damos gracias a todos los panameños, nos han recibido con mucho cariño. No importa de qué religión seamos, pero el Señor es el que ve los corazones de las personas, más que todo. Y yo sé que Cristo viene y ahora como dimos muchas tarjetitas, yo sé que no los conozco a todos los que están aquí, pero yo sé que en el cielo van a haber muchas personas a las que nosotros como familia les dimos las tarjetitas. Solamente eso. Muchas sorpresas seguramente habrá cuando estemos con nuestro Padre Celestial, su hijo allí en la Canaán. Sergio, ¿alguna experiencia especial de esta visita a Panamá? Bueno, yo primero agradecerle a Dios y a Pastor, que Dios lo llamó, hizo el llamado por medio del Pastor para acudir a esta ayuda, ¿verdad?, voluntaria. Queríamos tener una experiencia misionera, así como la que estamos viviendo. El gozo de nosotros es repartir, ¿no?, el Evangelio, las semillas, y ver cómo las personas, la mayoría, te han testificado acerca del trabajo misionero. Las personas que no saben, conocen la verdad, lo han recibido. Y ha sido, cuando nosotros nos movimos hacia acá, a Panamá, fue un acto de fe, realmente. Todavía no se había dado dónde nos íbamos a quedar, dónde lo íbamos a hospedar. Y eso fue un milagro que Dios abrió las puertas, ¿no?, por medio de un hermano que ofreció su casa. Así que ha sido una experiencia grande para cada uno de nosotros, es inolvidable. Y vamos a seguir apoyando en cada momento que se pueda. Qué bueno, vemos entonces la mano del Señor guiando a los voluntarios desde sus países de origen hasta esta ciudad de Panamá. ¿Y alguna experiencia con las personas que le han entregado la tarjetica? Sí, casualmente ayer hice un pequeño video de una persona que me comentó que leyó el folleto completo y me dijo, esto abrió mis ojos. Eso te llena de gozo, ¿verdad? Porque el fruto se está dando, la semilla. Y me dijo, sigan así, adelante, por favor. Así me dijo. Muy bien, sigan adelante. Así que eso es un testimonio valioso. Por aquí atrás está la hermana, ¿no? La,
miembro, la tía de Adasa, ¿no? ¿Sí? ¿Su nombre? Gabriela. Y está la abuela de la familia, ¿verdad? ¿Su nombre? Millie. ¿Cómo les ha parecido a ustedes la actividad? Bien, es solamente una muestra del trabajo que necesita hacer el pueblo adventista, de verdad. Y es aparte de muy bonita cultura y saber que Jesús murió por todos nosotros. So debemos de trabajar más por ello, más por esas almas que necesitan de Jesús. Amén, amén. ¿Y la abuela qué nos dice? Para sí ha sido un placer porque he encontrado que la familia panameña son tan dulces, esta gente que hemos conocido, y han aceptado las tarjetas o lo que le estábamos regalando a ellos, muy simpáticos. Y he tenido unas experiencias con varias de ellas que después que se fueron vinieron a recoger más, dos o tres. So, estoy agradecida de Dios que nos dio la oportunidad de estar, porque como lo dice Sergio, nosotros no teníamos dónde nos iba a quedar. O sea, hicimos los pasajes y los preparativos, pero no sabía, pero Dios abrió la puerta. Y le doy gracias a Dios que me ha dado la oportunidad a mi edad hacer esto. Dios es bueno. Gloria a Dios, Dios es bueno. Así que vemos el testimonio de una familia completa que ha venido de la Florida a la ciudad de Panamá para, como voluntarios, ayudar a esparcir el evangelio por estas tierras. Muy bien, aquí estamos con Maribel de Texas. Viene de voluntaria a este proyecto misionero aquí con Zoom TV desde Texas. Bienvenida, Maribel. Cuéntanos tu experiencia desde que saliste de Texas hasta aquí. Sí, muchas gracias. Trajimos como una caja, casi una caja, un poquito más de media de la caja de libros, y de que salí de allá, salí repartiendo. ¿Qué clase de libros tenías? El conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos. Estamos en medio de un conflicto, ¿no? Sí, así es. Entonces, y bueno, vine a visitar al parque porque no sabía cómo llegar aquí. Entonces dije, voy a entrenarme y en eso reparto libros. Y en el camino venía con y encontré a una señora y le digo, mire, ¿usted sabe dónde queda el parque Urracá? Y me dijo ella, sí, me dijo, pero estaba así dudando. Entonces le dice, no, le dice el señor, yo te puedo ayudar, yo te digo dónde te vas a bajar y todo eso. Entonces, y ella platicando con él es católico, y entonces y le dije, oh, mire, le voy a dejar un regalito, un libro. Entonces, y él lo agarró y lo abrazó. ¿Sabes qué? Me dice, me llegó este libro, me llegó a mi vida con este libro. ¿Y sabes qué? Me dice, yo este libro, me dice, yo lo voy a leer y quiero que le pongas una dedicación. Entonces le digo, pero yo no lo he escrito, este libro. Entonces me dice, no, pero está bien, como sea, ponele algo, me dijo. Entonces, y luego las otras dos señoras me dicen, ¿y andas más libro? Sí, ando más. Entonces ya se lo di, pero también quiero que le escribas algo, porque también me dice, a mí me gusta leer y yo lo voy a leer y quiero que quede un recuerdo de ti. Entonces es algo, como dicen, sin palabras, cómo poderles explicar, pero es tanta la asistencia de la gente que a veces uno se siente que no da abasto, porque a veces uno quisiera otra ayuda más, otras manos más. O sea, es una experiencia muy bonita, de verdad. Sí, así como Maribel, pues muchos de los voluntarios que están aquí traen sus propios libros como El Conflicto de los Siglos. En el día de hoy creo que van a traer más. Así que se van a poder repartir estos libros también conjuntamente con la literatura que nosotros tenemos aquí. Muy bien, estamos con Christian Harry, otro de los voluntarios aquí en Panamá con este proyecto misionero. Christian, ¿cómo ha sido tu experiencia en la iglesia adventista y qué te lleva a hacer todas estas cosas que estamos haciendo? Bueno, a pesar de todo, esta experiencia para mí ha sido una experiencia, una de las más grandes que he conocido. Para mí estar aquí en este proyecto ha sido de mucha bendición. A pesar de los problemas que siempre ha pasado, las pruebas, yo sé que Dios siempre ha intervenido en la vida de uno. Y gracias a Dios que estoy compartiendo con muchas personas que conozco. Y así siento el llamado que Dios me ha hecho para llevar el evangelio a muchas personas que no conocen de Cristo.
Muy bien, seguimos aquí con los voluntarios, con la historia detrás de cada uno de ellos. Y ahí tenemos al joven Ezequiel. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Estuviste repartiendo la literatura ayer y hoy. ¿Cómo te fue? Muy bien, muy bien. Una experiencia bonita con aquí uno de los que vinieron con Estados Unidos, Mario. Ahí estuvimos repartiendo y muy bien, la gente aceptó la literatura muy bien, pero hay algunos que allí, acá, pero bueno, Dios sabe, nosotros solo tiramos la semilla y el Espíritu Santo hará su obra. Aquí estábamos con tres jóvenes de nuestro voluntario y seguimos tras las historias detrás de ellos. Nos dice Ernesto, de Yanira y José que tuvieron una experiencia maravillosa en el día de hoy. Quisiera que nos las contaran para beneficio de todos nosotros. Bueno, la verdad nos sentimos muy contentos, muy agradecidos con Dios porque teníamos el deseo de venir, pero no sabíamos que íbamos a encontrar tantas sorpresas maravillosas. Y una de ellas fue que nos topamos con una señora que al repartirle el folleto tuvo la impresión como que era algo que no le iba a gustar. Le hablamos y le expresamos que era de la Biblia. Ella tomó, leyó y le agradó. Entonces nos dijo, oye, qué bien, me alegro que ustedes estén haciendo esto. Nos pidió que les diéramos un libro, le regalamos Un Conflicto de los Siglos. Luego le expresamos que estábamos haciendo la obra de Dios en este trabajo misionero. Y nos pidió entonces que le diéramos más material para ella poder repartirlo personalmente ella. Y nos pidió nuestro número de teléfono para que la lleváramos a nuestra iglesia y ella pudiera conocer lo que nosotros creemos. Y eso nos hizo sentir muy contentos porque decimos, si nos hubiéramos quedado en casa, no hubiéramos tenido esta experiencia tan maravillosa. ¿Y qué dice Yanira? ¿Cómo te pareció la actividad del día de hoy? Bueno, me pareció excelente, muy buena. Le exhorto a los jóvenes que salgan a predicar la palabra de Dios, que es lo más importante, llevar el evangelio a todo el mundo. Amén. ¿Y José? Bien, me siento muy feliz. Ya es mi tercer día. Un poco el cansancio, pero el Señor es el que me da fuerzas. Muy feliz de compartir la palabra de Dios un día más con las personas. Agradecemos a todos los voluntarios que han dedicado tiempo y esfuerzo para hacer posible la entrega de este material. No cabe duda que Dios ha obrado milagrosamente una vez más. So in this segment, we're going to see several things. First of all, we're going to go to our worship service in the park. And then after that, we're going to go in the afternoon to the place where we distributed the remaining material. I'd like to ask Steve, what impressed him the most when we got to the park in the afternoon? Well, it was interesting because the three prior days, you know, we would drive up to the park and you'd see a crowd. They would all get up under this canopy that had been set up in the park, and you would see, you know, a good crowd, 30, 40 people waiting for us to give them the cards and the glow tracks and all that kind of stuff. But on Sabbath, when we came back from the park after the church service, I remember we came around, because you could come around a corner and drive down to the park. And I remember when we came up to the park, there was this huge crowd. And I know I was wondering, I was like, oh, you know, because there was a concert hall there, and I was wondering, man, they must be having a really big concert. And when we parked and got out, we realized that there was like 200 to 300 people there waiting for us to show up with all of the material. Mm-hmm. And, you know, we quickly figured out, you know, we had been worried about how much stuff are we going to have to go back to the United States with. You know, how many cards are we going to have to take back? And by that point, we were down to like 30,000 cards. So we were pretty expecting to get rid of almost all of them. But as soon as we saw the crowds, we were like, we don't have enough material. Mm-hmm. So we took everything out. And then, you know, a few people kind of took charge of kind of figuring out how many people were there and how many cards each person could get and how many glow tracks each person could get. And, you know, really it was just a handful that everybody could get and hand out. So that was pretty awesome to see. What amazed me is, in spite of the fact that there was some opposition on the part of the powers that be, people came from literally all over Panama. And they came from from the United States, from several states. What state, do you remember what states they came from? Texas and Florida as well. And New York and New Jersey, I remember. California, too. Mm-hmm. Yeah, so we had people go all the way from the United States to Panama. Mm-hmm. Just to help us distribute material.
Yes, that was amazing. So what was the service in the park on Sabbath morning like? Why did we have it there instead of having it in the church? I remember you mentioning that the purpose of this mission trip was for us to go and distribute this material and not preaching personally in a church. But it was a lot of people asking you to preach. And the amount of people who continue asking you start adding and adding more people. And what a better opportunity to go to this park and having the opportunity to reach out to more people. And that's how we ended up at the park. And the video will show exactly footage from that experience. But it was a blessing to be able to be together as a family, joining efforts and being blessed at the same time with everything that was taking place during that week in particular. And then in the afternoon, to entice many of the volunteers to come, I promised to preach the same sermon in the park. And there were not only Adventists who volunteered to distribute materials, but there were also non-Adventists there mm-hmm. in the park and just preached in the open air to everybody mm-hmm. who was there. Yes, in fact, somebody told me that the city major was passing by when you were preaching, and he waved. He said hello. So that was interesting, too. There's a little experience that I'd like to share. We were standing there one day. I was giving instructions to the people on what to say, what not to say, and how to use the material. And there was a policeman standing under the big tree there. And he was watching and he was listening. And, you know, I was telling people, you know, don't tell the Catholics this and don't tell them that. And a sister, one of the volunteers, came up and said, Pastor Bohr, there's this policeman that's listening to what you're saying. I hope he's not going to cause trouble. So after I finished giving the instructions, the policeman came to where I was. And he says, I want to be baptized. Mm-hmm. I want to be baptized in the Adventist Church, more specifically. I said, well, do you know the Adventist Church? He says, well, you know, I know that you meet on Saturday, and you know, I just want to be a member of your church. Mm-hmm. So he gave me his full address. He gave me his phone number, his email address, and we're referring that to the union for him to become a member of the Seventh-day Adventist Church, the policeman that was there. He wasn't going to give us trouble. Yeah, praise the Lord for that. Any words of wisdom, Alex and Ismael, to bring this to an end? Oh yeah, that story that you just mentioned, I was actually watching or absorbing. I was thinking trouble. Oh, he's gonna probably kick us out, or hey, you guys need to relocate. But after hearing that testimony, I remember telling Ismael, hey, you know, you might want to start filming the cops, see if he does anything. Police brutality. I took a picture of the two of them talking. I actually took a video of you talking with him, which I'm sure we'll put in this video. But after we figured out that it wasn't him trying to cause problems, but was interested in mm-hmm. what you were saying, I started to film, you know, a little undercover, so to speak. I had the camera pointed over my shoulder at him of you guys talking. Mm-hmm. Well, good. Any more you want to say, Teresa, and we'll bring this to a close. Any words of wisdom? What I can say is a big thank you to the people who every day was joining us. All the effort, all the sincere work that they offer without complaining, without having a bad attitude, I really appreciate that. Many of them came in contact with me through an email or through a phone call, and I remember receiving different emails saying, Sister Teresa, I want to be part of this event. I want to help somehow. And when I met them in person and seeing their sincere heart and the willingness that they had to do this job,
really touched my heart. I came back very blessed and impressed by seeing how hard they work. And I want to thank you, all of you who help us and allow us to go in this mission trip. I was very blessed. And as we close, I want to thank everyone who had the vision to make this project possible. Mm-hmm. In the short video promotional that I did when we were preparing to go to Panama, I mentioned that people could do three things for us. First, they could pray mm-hmm. that we would reach the people that God wanted us to reach, and for our safety, of course. Second, that if people could come to Panama and volunteer, we would be very glad to provide materials for them to hand out. And then in the third place, those individuals who contributed significant funds for the project. Mm-hmm. The money just came in. We were able to operate in the black. I mean, it was just wonderful to see the response of all of those supporters of Secrets Unsealed. Mm-hmm. So thank you so much. And you invested in eternity. Mm-hmm. We will never know the fruit of our labors until Jesus comes and we see many of these people in the kingdom. We plan on doing mission events like this, perhaps one a year, to go different places. And so we will be in touch about where the next project will be. May God bless you and keep you. Thank you once again. Goodbye. Son TV Latino, viaje misionero en Panamá, día 5, 26 de enero 2019. Hoy sábado comenzamos el día reunidos en el Parque Summit, miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, voluntarios y visitas. Fuimos bendecidos con palabra de Dios, presentada por el pastor Esteban Bohr. Pero luego, la parábola dice que finalmente el juez decidió hacerle justicia. Dice en el versículos 5 y 6, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, es decir, para quitármela de encima, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. También nos acompañó el grupo de GYC, quien quieren compartir con ustedes sus experiencias y testimonios. Muy bien, estamos en el Parque Somme de la ciudad de Panamá, un día sábado, pasamos aquí en la naturaleza y estamos con un grupo de jóvenes de GYC. Yes. Estamos con Adriana y ella nos va a comentar cómo fue el trabajo de esta semana aquí en Panamá. Bien, nosotros llegamos y los líderes de GYC Estados Unidos nos entrenaron a todo este grupo de jóvenes que vienen de diferentes partes de Latinoamérica, de Colombia, Costa Rica, Venezuela, Panamá, y en ese entrenamiento fuimos fortalecidos en la palabra de Dios, en la oración, y también capacitados para una gran jornada de testificación, que la llevamos a cabo durante 2 días entregando casi 150 mil glows, tracks, que son como literatura con la verdad presente. ¿Y en qué parte de Panamá lo hicieron? Bueno, nos distribuíamos en diferentes estaciones del metro. Algunas veces íbamos a Vía Argentina, 5 de Mayo, hay otra que se llamaba La del Carmen, Lotería, y lo que hacíamos era que rodeábamos toda la estación del metro, todos nosotros, y con nuestra capacitación sonreíamos, orábamos, íbamos persona por persona, tengo un regalo para ti, y tuvimos muchísimos testimonios, y son más las buenas noticias que las tristes que nos ocurrieron. Oh, sí. Bueno, cuéntame una buena y una triste. Empecemos por la triste. La triste era que quizás cuando las personas nos rechazaban, muy poquitas, unas 3 o 4, eran de pronto muy agresivas, inclusive invadían como nuestro espacio y nos doblaban los papeles o nos los rompían y nos decían, oye, te devuelvo eso. Y sentían que era como algo grosero, aunque nunca fuimos groseros y siempre teníamos una sonrisa, un corazón alegre y una energía dispuesta. Y nos fue enseñado que ante el rechazo fuéramos más valientes. Y las buenas... A ver, la sonrisa, ¿cuál es la sonrisa? Vamos a ver la sonrisa. Ok.
Y las buenas, muchísimas. Hubo un momento en el que unos bautistas se acercaron a nosotros y se dieron cuenta que había algo especial en nuestra literatura. Así que nos dijeron, hey, nosotros queremos ayudarles a repartir. Nos pasó con evangélicos, con otras denominaciones cristianas, y ellos se unían a la causa, éramos como un solo cuerpo. Otras personas nos abrazaban, lloraban o nos pedían más porque querían llevar a su casa. Y nosotros sabíamos que había una luz allí, una luz como la de Reforma. Muy bien, entonces hemos visto pues el testimonio de Andrea. Quizá alguno otro tenga algún testimonio, no sé, que quiera en este momento aprovechar para decirlo. Sí. Ok, aquí. ¿Tu nombre es? Baldomero. Baldomero. Hay muchos testimonios, pero uno de los que me llamó la atención fue que llegamos a un lugar a la altura de la 5 de mayo y estábamos repartiendo y se acercaron unos sacerdotes católicos y uno de ellos tomó mi literatura, era en inglés, y la miró, la dobló, la abrió y yo pensé que me la iba a romper. Y en el momento en el que la agarró, la abrió, la leyó un poquito, la cerró y me hizo seña como si yo tuviera más o me pedía más. Y yo tenía un grueso grande y se lo di. Y él le repartió a los otros sacerdotes que estaban alrededor de él. Amén. Y yo me quedé admirado porque en el momento pensé que me iba a romper la literatura. Pero allí vemos la mano de Dios. Que Amén. Dios tiene a sus hijos en diferentes lugares. Y el mensaje va a llegar. Y tarde o temprano veremos los grandes milagros que él hará con la literatura. Amén. Muy bien, aquí vemos entonces a los jóvenes que han testificado también esta semana aquí en Panamá. ¿No tienen algún grito de guerra o un eslogan que quieran compartirlo? ¿Sí? Nosotros tenemos Espíritu GYC. Amén. Seguimos entonces tras la historia de nuestros voluntarios. Por la tarde nos reunimos en el Parque de Costumbre con muchos voluntarios que llegaron de otras provincias de Panamá. Pastor Bohr también predicó un tema para los más de 200 voluntarios que nos acompañaron esa tarde. A continuación, más testimonios de las experiencias vividas estos días por nuestros voluntarios a cargo de nuestro corresponsal, Hugo Castro. Muy bien, empieza a pasar los voluntarios. ¿De dónde nos visita, hermana? Soy de aquí de Panamá, soy chiricana. Chiricana, que el Señor lo bendiga. Bueno, yo soy colombiano, pero resido aquí en Panamá. Estamos haciendo la obra, forzándonos. Ok, adelante. Carol Sepúlveda. ¿De dónde nos visita la hermana Carol? De Colombia, resido aquí. Sí. Otra colombiana residente en Panamá, va con sus libros y su literatura. Yo soy colombiana, pero resido aquí en Ciudad de Panamá. Una gran colonia colombiana aquí en Ciudad de Panamá y están recibiendo sus tarjetas y su material para repartir. Bueno, Robert Tovar, yo soy colombiano. Quiero aprovechar para enviar un saludo especial a la ciudad de Cali, a la iglesia del Alto de la Cruz, del Sinaí, y a la iglesia de Jamundí Valle, Orión Jamundí. Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Martin Smith, aquí mismo de Panamá. Vengo de la ciudad de La Chorrera, de la iglesia adventista en La Chorrera, sí, en La Chorrera. ¿Un buen grupo ha venido de allá, de La Chorrera? Sí, porque nosotros siempre vemos el canal Zoom TV y nosotros acogimos a venir para acá, para Panamá, a hacer la obra que el Señor nos ha mandado. Así es. De repartir literatura para las personas. Gloria a Dios. Bueno, que... Gracias, muchas gracias. Adelante y que reparte bastante. Somos de Venezuela, ando con mi familia. Ya tenemos 3 años aquí en Panamá. Y de esos 3 años, la honra y la gloria es de Dios, siempre predicando su evangelio. Amén. Adelante, que repartan. Hola. Hasta los chiquillos predican el evangelio aquí. Elida Riley, de Colón. Hoy vengo por primera vez y me gusta el mensaje que el pastor Esteban Bohr ha dado siempre. Soy una asidua, ¿cómo se dice? Se vio siempre el programa del pastor en YouTube y en su programa y descargué el Zoom TV, así que tengo ya, lo estoy mirando. También al pastor lo conozco también por medio de 3ABN. Dios lo bendiga a todos y que sigan con su gran labor. Nefi Gómez, soy de Panamá, de la provincia de Boca del Toro, o sea, el lado fronterizo con Costa Rica. O sea, 12 horas de aquí de la ciudad. ¿Tiene? Soy de aquí mismo de Panamá. Y bueno, pertenezco a la iglesia adventista de Nuevo Tocumen, ayer el 24 de diciembre, el lado este. Nuevo Tocumen, bueno. Presente Nuevo Tocumen. De Bocas del Toro. Boca del Toro. Sí, del interior del país, del interior. Boca del Toro, otra ciudad del interior del país.
El joven. Mi nombre es Jesir Corales y vengo de la iglesia de San Miguelito. San Miguelito, qué bueno. Adelante. Hola. Sí, soy la mamá. Sí, Mayuli Labrador, pertenecemos a la iglesia adventista del séptimo día de San Miguelito. Adelante, San Miguelito, bien representada. ¿Y el joven, San Miguelito? Sí, vengo también de San Miguelito y soy de aquí de Panamá. Un mensaje para todos, que Cristo viene pronto y que Dios los bendiga. Ya. Bueno, estamos aquí, hay más de 200 voluntarios hoy en la tarde, pues han venido de muchas iglesias y como lo han notado, de muchos lugares de Panamá. Vamos a seguir por aquí con el hermano, ¿dónde nos visita? De San Miguelito, Iglesia Peniel. Ok, Iglesia Peniel, o sea, es otra iglesia, San Miguelito. Hay varias iglesias hoy aquí, ¿no? Sí, hay varias apoyando. Muy bien, gracias. Por acá está la hermana, ¿de dónde viene? De San Miguelito. San Miguelito también, que el Señor le bendiga. ¿La hermana de dónde viene? De Arraiján. Arraiján, ¿no? Para allá, al oeste, saliendo de aquí. De la iglesia de San Miguelito, soy de aquí de Panamá. San Miguelito de Panamá, ¿está dispuesta a salir a repartir todo lo que haya? Para eso estamos. ¿La hermana de dónde nos visita? Yo soy de Santa Librada, segunda etapa, y vivo aquí en Panamá. Creo en la venida de Jesús y gracias a Dios que estoy aquí para compartir el mensaje de salvación. Amén, amén. La venida de Jesús acerca, hermano. Amén. Sí es, amén. Sigue adelante, allá las esperan los voluntarios. ¿La hermana de dónde nos visita? La región de Panamá Norte, del distrito capital. Muy bien, otro grupo de voluntarios aquí conmigo. ¿De dónde vienen ustedes? Nosotros venimos de la iglesia adventista de Paso Blanco y estamos muy contentos por estar compartiendo la palabra de Dios. Muy bien, ¿y las chicas? Sí, nosotros venimos de la iglesia adventista de Paso Blanco y para nosotros es un honor compartir con los demás, con aquellas personas que no conocen la verdadera palabra. Nosotros estamos muy gozosos en llevarles la verdadera palabra. ¿Y cómo se llaman? Mi nombre es Yorlenín González, también asisto a la misma iglesia, Paso Blanco. Todos somos una familia en Cristo Jesús, también de sangre. Estamos aquí porque es un privilegio para cada uno de nosotros de esparcir el Evangelio, como dice nuestro Señor Jesucristo, a las demás personas. A pesar de que ellos saben hablar otro idioma, nosotros hemos buscado las técnicas para que ellos también puedan aprender. Ok, ¿y cuáles son esas técnicas? A ver, hagan una demostración. Bueno, cuando las demás personas a veces hablan en inglés, nosotros les podemos enseñar el título y así ellos van a poder ver que es de inglés. Y nosotros... Este libro es de la gran controversia, pero está en inglés, ¿no? Entonces, también las tarjeticas están en español y en inglés. Algunos de nosotros también sabemos hablar otros idiomas, más o menos, y así nos podemos comunicar, pero Dios nos va a usar. Sabemos que Dios nos usa para hablar con las demás personas. Así es, el Espíritu Santo siempre dirige. Bueno, que el Señor les bendiga y que esta tarde sea... Ah, ¿también la hermana? Ah, ok. Sí. ¿Usted es la mamá de estos chicos? Sí, yo soy la mamá. Muy bien. ¿Qué dice la mamá? Bueno, me siento muy gozosa de estar aquí con mi familia compartiendo el mensaje, ya que sabemos que Cristo Jesús está pronto a regresar a esta tierra y que tenemos que predicar el Evangelio a toda lengua, tribu y nación. Así que aquí es un privilegio ahora predicar el Evangelio, porque están todos los países reunidos y ahí podemos hacer la obra. Sí, y estamos en paz, ¿no? Llegarán tiempos que la paz que tenemos ahorita no la tendremos y será difícil predicar, pero ahorita vivimos en un país democrático, ustedes lo viven, y todos podemos compartir lo que creemos. Eso es lo importante. Así que adelante con su obra y que el Señor les bendiga. Bueno, hemos podido observar durante nuestra estadía aquí que hay una gran colonia colombiana. Y estas dos hermanas son colombianas y nos van a contar su experiencia de compartir el Evangelio a través de los folletos que estamos repartiendo. ¿Cuál es su nombre? Livia María López Cuesta. ¿Y el suyo? Yanelis Mosquera Díaz. Y dígame, ¿de qué iglesia vienen? Aquí en Barranquilla, de San Miguelito. Barranquilla, de Barranquilla vengo yo. De Panamá, de San Miguelito, pero soy de Colombia, Barranquilla. Un saludo a mi Chaday. Ok, ¿es la primera vez que van a salir a repartir o...? Ayer salí y repartí,
fue una gran experiencia. Al principio la gente pensó que era vendido. Nosotros dijimos, no, es gratis enseguida. Pero lo que más los impactó fue los policías. Fue tan emocionante y pedían, yo quiero más para mi amigo. Yo llegué para casa y no me llevé ni uno, porque fue tan emocionante desde aquí al Santo Tomás. Repartí todos los materiales, por la mayoría fue a los policías. O sea, tenemos que seguir con esta labor. Me pareció muy bonito, por eso estoy aquí hoy. Estoy emocionada y porque hay mensajes que nosotros no conocemos y el mundo no conoce, entonces para compartir. Y me encanta que la policía que tengan ese conocimiento de Dios, porque muchos no saben la verdad. Claro, claro. O sea, que usted compartió el evangelio con los policías. Qué bueno. ¿Y la hermana con quién? Yo cuando me embarco en un bus, comienzo a repartir mis prioridades, todo lo que tenga que ver con la iglesia adventista, que yo pueda hacerlo, yo lo hago, para llevar el mensaje, para que conozcan el mensaje también de la iglesia adventista. Y bueno, yo cuando tengo oportunidad de llevar revistas, yo las llevo. Aquí tengo un buen material para repartir. Ahora que yo salga, eso es preciso, que voy a llevar el mensaje, el verdadero mensaje que debemos de llevar al mundo. Así es. Bueno, muchas gracias. Ya vemos otra estrategia. Ella reparte en los autobuses y la hermana reparte a los policías. Y les cuento que ayer llegó un policía y le pidió bautismo al pastor Born, ¿sí? Así que, sí, un policía que conoce la iglesia de alguna u otra manera, pero estaba interesado y quería ser bautizado. Hay muchos que por su labor se retiran, que son policías que se han retirado y ya con esto pueden comenzar nuevamente y con la emisora, más que todo. Yo les decía, hay tres materiales aquí, pero más el principal, si uno me decía, no me gusta la lectura. Dice, si no te gusta la lectura, va a decir, no, otro me decía, no me gusta. Bueno, ¿quién es la emisora? No hay excusa, pero hay tres opciones, que es muy importante. Así es. Bueno, gracias por su testimonio y sigan adelante. Una vez más con la hermana Avellaneda Batista, que tiene un testimonio para contarnos, o dos testimonios. Rapidito, hermana, al punto, pero que sea sustancioso para todos nosotros. Bueno, sí, ayer como a la 1:00 p.m. estábamos aquí en el Parque Urracá y me dirigí al restaurante que estaba aquí en la esquina y allí estaba el sacerdote junto con todos sus feligreses. Y uno de los hermanos me dice, ¿tú te atreves a darle la etiqueta, la tarjeta? Y yo, claro que yo vengo en el nombre de Jesús. Y se la di, le di la bienvenida, le dije, bienvenido, ¿cómo está? Dios te bendiga. Y él me dice, gracias, gracias. Y yo, tengo un mensaje para ti de parte de Dios, que te puede salvar la vida. Dice, sí, ¿cómo no? Y leyó la tarjetita y dijo, bájala en internet y allí están los mensajes de salvación. Y él empezó de una vez, sacó el celular y empezó a escanear el mensaje y empezó a ver el mensaje y luego me dice, ¿y eso qué? Le digo, ¿eso es un libro de conflicto de los siglos? ¿Lo quiere? Digo, sí. Y empezó a leer el libro y empezó mi hija y yo a repartir en el restaurante todos los libros. Y él dice, lean el libro y busquen en internet. Y empezaron todas a leer el libro. Eso me gozó mucho y vi que verdaderamente no hay que tener miedo, porque era un sacerdote, era todo con su túnica y todo vestido. Sí, entonces también aquí en la esquina había un grupo de jóvenes ecuatorianos, estaban bailando y de repente yo llegué y le dije, oye, Dios te bendiga, bienvenido a Panamá. Y me dice, muchas gracias. Y me miró, cuando miró hacia un lado, dice, wow, ¿tú eres adventista? Y yo, sí, yo soy adventista. Dice, sabe que yo soy adventista también, pero estoy retirado. Estoy aquí en Panamá porque vengo a acompañar a un amigo. Pero yo me alejé, tengo 14 años, es un junior. Y dice, yo me alejé por muchas cosas que estaban sucediendo en la iglesia adventista y me fui al mundo. Pero digo, nunca es tarde para regresar. Dios tiene un propósito y por algo Dios te mandó aquí. Y quizá él empezó a llorar y me dice, hermana, voy a buscar de Dios, así que no se preocupe, yo le voy a mandar el mensaje a mi mamá. Así que él se apartó del grupo que estaba bailando y se fue de una vez al celular y empezó a leer el libro, y ya con todos sus compañeros que estaban afuera del grupo empezaron a ver el mensaje. Y me dice después, cuando regresamos, hermana, ya se lo mandé a mi mamá también, así que no se preocupe que voy para la iglesia. Así que el hombre se quedó muy contento. Así vemos como el Espíritu Santo pues llega a las personas, ¿verdad? A través de los voluntarios como ella. Y vemos entonces que un trabajo mancomunado. Solo somos mensajeros del Señor. Nos encontramos con la familia Trejo Campos. Es una familia misionera, ¿verdad? Los padres, los hijos, los sobrinos, los amigos, ¿verdad? Ellos están haciendo una obra especial.
Estamos aquí con la hermana, ¿su nombre? Rumi Campos de Trejos. Y cuéntenos, ¿cuál es la obra que han hecho en estos días con su camioneta y todos los libros que han repartido? Bueno, estamos contentos porque el pastor Bori y el pastor Hudson han traído, Christopher Hudson, han traído un buen material. Pero nos pasó algo interesantísimo, ¿no? Fuimos ayer a las 6 de la mañana a la casa donde están las cajas de libros del hermano Christopher. Y mi esposo y mi hijo se trajeron 35 cajas. Y entonces, pero parece que no había autorización para eso. Pero pensábamos que era que estábamos ayudándoles, ¿no? Y nos trajimos esa caja, mi esposo, pues mi hijo, y la echamos aquí en este carro. Y entonces fuimos hasta Miguelito a la salida del tren y entre toda la familia repartimos 1.800 libros para la honra del Señor. Casi media hora. Sí, momentito lo repartimos todos porque a esa hora estaban saliendo muchas personas de otros países, pues. Así que nos pusimos muy contentos, pero luego sí, la hermana nos dijo, oye, pero ¿con qué autoridad te llevaste estos libros? Pensábamos que estábamos ayudando, ¿no? Pero había que distribuirlos, pero de todos modos ya nos perdonaron. También repartimos también... Importante. También. Sobre el pastor Bor, también repartimos muchos de estos mensajes y los peregrinos estaban muy contentos de diferentes países, de Uruguay, de Colombia, de Brasil, estaban muy contentos, lo recibían contentos y muchos de los panameños aquí, protestantes, nos felicitaban a nosotros por estar dando el mensaje de este libro del conflicto de los siglos. Así que gracias le doy a Dios por acompañarnos a esta familia. Y ahora, como ven, aquí tenemos el carro lleno de libros también que nos ha dado el pastor Bor. Y vamos a seguir repartiendo ahora en San Miguelito y en otras partes del país. Muy bien, vemos entonces cómo una familia se une completa, ¿verdad? Todos los integrantes para hacer la obra del Señor durante todos estos días. Y ponen todo lo que tienen, su carro, ¿verdad? Su casa, todo para la obra del Señor. Son las historias detrás de nuestros voluntarios aquí en Panamá. Bien, estamos con el hermano Lichay de Jesús, un miembro de la familia Trejo Campos. Cuéntanos tu experiencia, tienes un testimonio especial para contarnos de lo que ha sido tu experiencia en estos días de testificación. Sí, uno de los testimonios es que ayer estábamos repartiendo los libros y mucha gente venía a mí sacándome los libros para ellos mismos tenerlos, pues. Y entonces, aparte de eso, es muy raro que un policía me pregunte y me pida un libro, porque ellos siempre están para alejar a las personas, para mantener el orden. Y sin embargo, muchos policías vinieron, uno me pidió un libro porque dice que lo había visto en internet. Un libro muy bueno y estaba muy contento de que ahora él se lo estuvieran dando gratis. Y entonces esto es un testimonio que me alegró mucho ver. Sí, estamos seguros que hay muchos testimonios como este y quizás muchas personas llegarán a conocer de Jesús a través de esos libros y nosotros ni siquiera lo sabemos. Quizás en el cielo lo sabremos cuando el Señor nos lo muestre. Gracias y sigue adelante con tu ministerio. Y tu familia, ¿no? La camioneta está full de libros y de material de Zoom TV. Le damos gracias a Dios por estos días que el equipo de Zoom TV tuvo el privilegio de estar presente en este viaje misionero. Fuimos llenos de cariño y hospitalidad de nuestros hermanos panameños y latinoamericanos que llegaron de otros países para acompañarnos. Gracias a nuestro corresponsal Hugo Castro por acompañarnos. Unimos fuerzas para llevar palabra de vida. Agradecemos al ministerio de GYC y Forerunner, que llevaron libros y panfletos para repartir a los voluntarios junto con las tarjetas que llevamos. Siga sintonizando www.zoomtvlatino.org. Zoom TV Latino, proclamando el mensaje de la verdad presente para esta última generación.